Esta ocasión prepararemos un fricaché de bagre o un revoltillo de bagre. Miren, este es un filete de bagre bastante grande y con él haremos un fricaché. Observen, en este punto ya mi pescado lo cociné, lo desmequé o lo piqué, ya lo tengo listo para sofreírlo. Entonces lo que hago es que en una sartén yo coloco 2 cucharadas de mi aderezo, que es básicamente las verduras licuadas. Coloco 2 cucharadas de estas verduras aquí con un poco de aceite. Le pongo ricotilla, le pongo perejil, le pongo orégano fresco, un poquito de paprika y es todo lo que hay que hacer, sal al gusto y listo. En mi caso yo no le echo sal porque ya le echo ricotilla. Miren, ya yo aquí estoy colocando mi pescado en la sartén. Voy a mezclar. No olviden que este pescado no se va a picar crudo. Primeramente hay que cocinarlo y luego de cocinarlo en un poquito de agua. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar las espinas y lo troceamos al gusto de cada persona. Miren cómo va quedando. Para que no me quede tan blanco, lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquitico de paprika. Parece que le eché un poquito y se ve muy blanco. Observen, este es el resultado final de mi fricaché de pescado. Bañado de una ensalada roja. Cocinar y arroz blanco.